Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer capítulo de Soy Medellín. Estrenamos este nuevo espacio aquí en Telemedellín para contarles a todos ustedes las noticias, novedades, pormenores, todo lo que está ocurriendo en la capital antioqueña en materia de infraestructura, de deporte, de recreación, de seguridad. Todas las noticias de nuestra Medellín están aquí en este nuevo espacio. Soy Medellín. Andreita, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Primero, ofrezco disculpas a los televidentes por las fallas de audio. No son fallas de origen, así estoy hablando hoy. Falla humana. El debut de Soy Medellín, pero así somos, con la voz bien, con fallas en la voz, con disfonías, así como nuestra ciudad, con cosas muy buenas, con la esperanza, ojalá intacta, pero también con realidades difíciles que no vamos a desconocer. Justamente acabamos de ver la intervención del señor alcalde y eso nos da cuenta de que él está presente. Las autoridades de la ciudad están ahí para acompañar a la gente. Y esto es Soy Medellín, las historias de la gente que queremos compartir cada semana con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos acompañarlos, gracias por aguantarme hoy. Claro que sí, Andreita, usted tiene toda la razón, noticias importantes durante toda la semana, no podemos desconocer lo que está ocurriendo en materia de seguridad en la capital antioqueña y por eso el alcalde de Medellín desde muy temprano, desde que arribó nuevamente a la ciudad de Medellín, se encontraba por fuera del país, pues de inmediato se dispuso a recorrer los puntos más críticos luego de la quema del bus, el tema de la Comuna 13 y ahí está al pie también, pues acompañado de todas las autoridades para responder ante la ciudadanía, pero sobre todo para brindar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de confianza y el mensaje de unión que deben tener todos los medellinenses en torno a la institucionalidad, en torno a las autoridades para combatir el crimen. Y son muchas las noticias que hemos tenido durante la semana, Andreita, ¿no? Mire, Jorge, a propósito de esa intervención del alcalde, hay una frase que me gustó muchísimo y es el miedo se combate con valentía y Medellín es una ciudad valiente. Y eso, por supuesto, lo tenemos que demostrar una vez más. Como lo ratificó el director de Fiscalías, pues las personas que están haciendo, que están alterando el orden en esta ciudad, también tienen miedo. Y ese miedo lo vamos a combatir todos con unión y con valentía. Puede sonar muy bonito, puede que para muchos esto sean simples palabras, pero la presencia de las autoridades y el trabajo que se está haciendo demuestran que es realidad y que esto también va a superarse. Claro que sí, Andreita. Es un trabajo de confianza ciudadana, de confiar en las autoridades, de como usted lo dice y como lo ha dicho el director de Fiscalías, el alcalde, combatir ese miedo con esa valentía. Y si todos estamos unidos como ciudadanos, podemos lograrlo de una mejor manera. Estamos estrenándonos. ¿Sabes qué me encanta a mí? Este nombre de este programa, Soy Medellín. Claro. Porque es que eso nos apropia a todos de esta ciudad. Porque todos los días decimos que amamos a Medellín, que vivimos muy contentos acá, que como esta ciudad no hay ninguna. Pero cuando hay un momento difícil, renegamos y nos quejamos y criticamos. Claro, obviamente, eso es lógico, que nos dé miedo a veces, que nos cansemos de las situaciones difíciles, pero también el compromiso se demuestra justamente apropiándose de esas situaciones y haciéndoles frente de la mejor manera. Y una de esas buenas maneras es decir, Soy Medellín. Claro, bueno, que sí, Andreita. Estamos hablando mucho, parece, pero estamos emocionados. Usted se está esforzando ahí con y la yo voz. Aquí, eso. No me importa, que me dé hasta las 10 de la noche, que a las 10 y 1 ya me quede sin voz. Los invitamos a que participen con nosotros, estamos en directo. Tenemos una línea telefónica, es el 268-6033, 268-6033. Yo me escucho al aire, así como me estoy escuchando yo misma. Peor. No me diga nada. Se escucha bien. Recuerda entonces que puede participar con nosotros a través de esta línea telefónica para que estemos en contacto, para que vamos hablando de lo que está pasando en nuestra ciudad. Como lo hemos dicho, sí, hay cosas difíciles, pero también están pasando muchas cosas buenas. Recuerde que puede participar también con el numeral Soy Medellín TM, hashtag en Twitter, numeral Soy Medellín TM, para que interactuemos también en las redes sociales, en Twitter en este caso. Hoy tenemos temas importantísimos, Andreita, la voy a invitar para que se siente. Bueno, gracias por la invitación. Porque tenemos cosas muy bonitas para contar. A propósito de noticias, hay que hablar
del tema de los bomberos que fueron protagonistas todos los días, Andreita y televidentes, ellos son héroes en la ciudad de Medellín, pero esta semana tuvieron un reto bien importante con una situación compleja que se presentó en el centro de la ciudad con un incendio y tienen una cantidad de historias, de cosas por contar, de una labor tan bonita como la, de ese, la del bombero de Medellín. Por eso hoy vamos a hablar de la labor de los organismos de socorro en la capital antioqueña. Bueno. Soy Medellín y como la idea es que interactuemos muchísimo con ustedes, que nos den a conocer sus opiniones, sus sugerencias, sus preguntas, pero también hay algo muy bonito, Jorge, imágenes de Medellín. Todos tomamos fotos de la ciudad o tenemos en el recuerdo fotos de lugares representativos y pues también queremos conocerlas, queremos que nos las envíen. Les vamos a dar un correo electrónico, es soymedellin@telemedellin.tv. Ahí estamos pendientes de todas sus fotos y las vamos a mostrar ahorita durante la emisión de este programa. Y como usted lo decía, numeral Soy Medellín. Numeral Soy Medellín TM en Twitter para que compartan esas fotografías, videos de esta ciudad que todos queremos, que a todos nos duele y que está llena de héroes todos los días. Y como vamos a hablar de héroes y de su labor, vamos a invitar a Jaime Enrique Gómez. Él es el subdirector del DAGRED. Y le hacemos un llamado para que pase aquí. Ahora Jaime, sí, bienvenido. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Jaime, bienvenido a Soy Medellín por Telemedellín. Primer capítulo. Estamos estrenando este nuevo espacio para contar historias de una Medellín que todos los días primero avanza. ¡Claro! Nunca lo vamos a olvidar, porque fue nuestro primer programa. Muy bien. Y en una semana difícil, Jaime, con muy dura. El tema del incendio muy dura. Hay que hablar de esas realidades de Medellín, pero también de un cuerpo de bomberos que todos los días deja cosas hermosas para contar, unas historias que tendría uno que sentarse a hablar con cada uno de esos integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín para que le cuente de esa bonita labor tan difícil, pero tan gratificante en lo personal, me imagino, para ellos salvar vidas, estar pendientes de la seguridad. Jaime, usted es ingeniero, geólogo. No, geólogo solo. Geólogo. 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 Especialista en gestión del riesgo. Sí. Ya Jorge pues comentaba lo sucedido esta semana. Comencemos por ahí. ¿Qué fue lo que pasó en el centro de la ciudad? Que además pues terminó lamentablemente con varias personas heridas de las que intervinieron en la emergencia. Bueno, pues sí, ese alrededor de las 12, al mediodía, se presentó un incendio. ¿Cuál van a atender las maquinarias? Pues el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atiende. El director, por la cercanía, se encontraba pues ahí en la Alpujarra, por la cercanía del director se desplaza pues a realizar pues las labores. Cuando estaban ahí se tenía el incendio confinado, controlado para que no se expandiera y de un momento a otro se presentó una explosión, una gran explosión. El director, el comandante del incidente y otro capitán estaban afuera y a ellos los alcanza la onda explosiva y genera pues afectaciones en la salud a ellos tres, así como a otros bomberos. Entonces, primero un reconocimiento pues muy grande a esta labor. El teniente Ladio, me gusta mencionar este caso puntual porque es una persona que estuvo allá hasta muy entrada la noche y uno lo veía como cojeando y resulta que él en este momento está en la clínica, están haciéndole unos exámenes y está en observación por un tema de riñón afectado por esto. Entonces es, o sea, de resaltar pues... lesionado, o sea, y siguió... Él siguió ahí hasta bien alta la noche de la emergencia. Subdirector, para los que hemos estado cerca, yo creo que Andrea también en su quehacer periodístico, en su carrera le ha tocado, y hay que vivir precisamente esos momentos difíciles en una emergencia, en una atención de un incendio, un deslizamiento, en fin, cualquier fenómeno que pueda ocurrir. Y hay una pregunta que de pronto surge, bueno, ¿y qué hacía Camilo Zapata, el director del DAGRED ahí? Obviamente, pues es el director, direcciona, pero hacía presencia como un bombero más. Eso es muy importante resaltar, son héroes los que están allí todos los días. Usted como subdirector estuvo presente, Camilo Zapata como director del DAGRED y la cantidad de bomberos, comandantes, capitanes que hicieron presencia allí. Así es, pues siempre nos toca estar al frente, pues, y en estas situaciones de emergencia nos toca
enfrentar, darle la fuerza y el ánimo a todo el personal que está haciendo esta atención de primera mano. Ellos se sienten respaldados pues con la presencia de los directivos, entonces estamos ahí acompañando pues siempre el personal en esta labor tan difícil pues que nos toca. Vos decís, nos han tocado unos deslizamientos, incluso en compañía de Camilo nos tocó el tema de Alto Verde, el tema del socorro, nos han tocado temas muy difíciles pues. Y esta última emergencia también, que resultaron varios bomberos afectados y el director Camilo también resultó lesionado, pues es bien duro, es bien difícil. Bueno, ¿cuál es el estado de salud de Camilo y de los compañeros? Bueno, ayer estuvimos toda la mañana haciendo un recorrido, visitando pues a todo el personal, a todos los que estaban en hospital. Habían 5 personas en hospital en observación todavía. Camilo, a Camilo le dieron de alta ayer mismo después de una cirugía que le fue súper bien, él estaba muy bien de ánimo, todo el tiempo estuvo preocupado por el estado de salud de los bomberos, todo el tiempo preguntaba ¿y cómo están? ¿Y cómo están? En este momento solamente está el teniente Ladio pues en el hospital, pero el resto ya están en sus casas. Ay, qué bueno. Las recomendaciones en estos casos para los transeúntes, para la gente que de manera eventual está en esa emergencia, son muy importantes. ¿Qué pasó en este caso, Jaime? ¿La gente corrió peligro por estar grabando, por estar ahí cerca de lo que ocurrió? Claro, eso es bien importante y es un factor común que tenemos en todas estas situaciones de emergencia. Las personas quieren tener una primicia, tener una foto, tener un video para montar en las redes sociales y para obtener esto incluso ponen en peligro sus vidas. Entonces, una recomendación que siempre se le da a las personas, hombre, no tomemos videos, no nos acerquemos a la zona. Y entonces la gente ve la línea pues, de peligro y ellos se pasan pues, porque siempre van a querer ver las cosas, qué es lo que está pasando. Bien importante eso. Bueno, y obviamente eso, además de dificultar la labor de ustedes, pues los expone a ellos mismos, ¿no? Claro, ponen en riesgo su vida, así como las acciones. Entonces, personal de bomberos que está para atender un incendio, para apagar el incendio, ya le toca ponerse en actividades como pues, sacar gente o decirle a las personas, mire, sálgase. Entonces, es bien complicado también. Ajá. También pueden entorpecer las acciones o las labores de rescate. Claro que sí. Tenemos bueno, una llamada. Claro que sí, Andreita, pero antes aprovechamos el espacio. Recordamos que estamos con Jaime Enrique Gómez, subdirector de la GRED, viendo estas imágenes que también son difíciles porque no podemos desconocer lo que ha sucedido en esta semana en la ciudad de Medellín, lo que tiene que ver con este incendio. Lastimosamente una persona allí pues perdió la vida, se logró hallar el cuerpo de esta persona en la inspección que realiza posteriormente el DAGRED y los técnicos, luego de haber pues sofocado las llamas, luego de que todo esté en calma. Y precisamente pues se presentan estas situaciones, pero hay un equipo valiosísimo, maravilloso en el DAGRED para solucionar, para atender este tipo de emergencias. Y es lo que queremos aprovechar, mostrar cómo pasan las cosas en la ciudad de Medellín, así como pasan cosas difíciles como las que apreciamos. También tenemos cosas muy positivas y es de resaltar la labor de cada uno de estos bomberos al entregar, pues incluso arriesgar su propia vida y su integridad para atender este tipo de emergencias. Las aprovechamos en estas imágenes, ustedes alcanzan a apreciar acordonamiento, la presencia incluso muy importante que fue necesaria, sobre todo en el momento de la emergencia, del personal de espacio público atendiendo, llevando agua, así, también ayudando con requerimientos para apoyar esa labor del DAGRED. Es un trabajo conjunto de toda la institucionalidad para atender momentos difíciles en la ciudad de Medellín. Y vamos a saludar a Sandra Ríos, que nos llama desde Playa Colón, nos está llamando a la línea 268-6033. Sandra, muy buenas noches, bienvenida a Soy Medellín. ¿Y cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres contar al respecto de este tema que fue noticia en la ciudad de Medellín? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, pues felicitar a ustedes por el reconocimiento que están haciendo a los bomberos de Medellín. Soy orgullosamente parte de la familia Bomberos de Medellín, hago parte de esa hermosa familia, soy bombera de esa institución y quiero pues mandarle un saludo fraternal a mis compañeros, a todos los que estuvieron allá. Yo estuve tras bambalinas, yo estuve en una de las estaciones en la parte de la guardia y fue un momento muy difícil escuchar que nuestros compañeros estaban lesionados, escuchar que nuestros compañeros habían caído en ese momento en el incendio. Y la verdad me siento muy orgullosa de ser parte de la familia Medellín que corre y está dispuesto siempre a ayudar a la comunidad.
Sandra, ¿por qué no nos cuenta un poquito de lo que ha sido su trabajo, de lo que ha sido pertenecer a la familia Bomberos Medellín, cuánto lleva en la institución, qué le toca realizar y cuál ha sido tal vez ese momento más difícil? Aprovechemos que Sandra tiene esa experiencia también. Maravilloso. Pues no, la verdad, yo en Bomberos Medellín llevo 1 año y 4 meses. Soy de las nuevecitas. Como bombera sí llevo 12 años y pues han habido situaciones muy difíciles. Pero realmente una de las más difíciles fue esta. Escuchar que hay bomberos o hay compañeros lesionados y uno quedar en la incertidumbre y uno no saber qué está pasando y uno no poder estar ahí como para ayudarlos. Entonces, situaciones difíciles muchas. Claro. Con la comunidad, con los compañeros, pero la de esta semana creo que como institución nos marca y creo que como institución nos va a ayudar a crecer bastante. Sandra, ¿qué mensaje le manda a los compañeros que resultaron lesionados en esta emergencia? Les mando un abrazo fraternal. Saben que cuentan con todo el apoyo de cada una de las unidades de Bomberos Medellín. Afortunadamente tenemos un grupo donde nos hemos estado acompañando, donde nos hemos estado saludando, donde sabe que la familia Medellín cuenta con ellos y que esperamos pronto que estén con nosotros para poder seguir luchando y combatir contra cualquier emergencia que se nos presente. Ay, ese es el espíritu de las mujeres y hombres que hay en esta institución. Es muy bonito resaltar, por ejemplo, que habían muchos bomberos que estaban en sus horas, en su día de descanso, y estaban por ahí cerquita y ellos llegaron, estaban pues con su ropa de civil y llegaron, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Se equipaban con, buscaban equipos para equiparse y apoyar. Uh-huh. Es una cosa increíble, pues, como ver eso, que ese sentimiento, pues, porque ellos veían la columna de humo y llegaban, iban llegando y estaban de descanso. Incluso ya al final, pues, muy tarde en la noche, llegó alguno con cabestrillo, pues, de los que fue trasladado y lesionado, volvió allá con cabestrillo y todo. Bueno, ¿cómo van? No sé qué. Es muy bonito, es muy bonito ver esa, toda esa hermandad tan, tan grande que hay entre los bomberos. Subdirectora, yo quería resaltar precisamente eso, es que es hablar del espíritu del bombero, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el chip, si se le puede decir así, que tiene el bombero de la ciudad de Medellín, que siempre está listo, siempre está dispuesto, a pesar de como usted lo dice, estar lesionado tal vez, como este bombero que volvió con su cabestrillo? Incluso a mí me tocó presenciar la emergencia, estaba presente, incluso llegaban, unos salían de la situación afectados por la inhalación de humo, uh-huh, de gases, se recuperaban y volvían, o sea, sí, era una cosa increíble. ¿Qué hay dentro del bombero, en su cerebro, ese chip? No, sí, eso es una cosa que va dentro. Cualquiera puede hacer. Exacto, eso es una cosa que va dentro, pues este tema tiene, es como de nacimiento, pues por así decirlo, eso va metido ahí. Y esto no es para todo el mundo, esto realmente hay que resaltar la labor de los bomberos. También quiero resaltar pues como todo el apoyo de los bomberos metropolitanos que inmediatamente, claro, pues se volcaron a apoyarnos. Lo digo pues que no solamente en el tema como tal, sino que como teníamos unidades de todas las estaciones, teníamos zonas, por ejemplo la zona norte y la zona sur estaban descubiertas para la atención de Medellín, entonces llegan a esas estaciones a cubrir las emergencias o las atenciones que se requirieran en estas zonas. Entonces es bien importante pues como todo el apoyo de los bomberos metropolitanos también. Y es que vimos, Andreita, bomberos de Caldas, bomberos de Bello, bomberos de La Estrella, de Itagüí, todos apoyaron esta emergencia, o sea, hay una hermandad, no solo Bomberos Medellín. Yo creo que es una gran familia de bomberos en el Valle de Aburrá. Así es, de hecho hoy tuvimos la visita del director del Sistema Nacional de Bomberos, también se vino con un montón de gente pues que querían darle el saludo personalmente a los bomberos, y estuvieron allá donde el teniente que está hospitalizado, estuvieron visitando en sus casas a varios que están incapacitados. Claro. Tenemos otra llamada, no nos despedimos de Sandra. Sandra, gracias por participar. Dorian Caicedo desde La Milagrosa. Dorian, te recibo con este bozarrón. Bienvenido. Voz tierna. Buenas noches. Hola, Dorian. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Soy Medellín. A usted, muchas gracias y bienvenidos a la pantalla de Medellín con Soy Medellín. Gracias. Rico tener un nuevo programa en esta pantalla. Bueno, tenerlos ahí. A usted que la he conocido en varios programas, no la conozco personalmente, pero sí en varios programas, y rico tenerla ahí pues como presentadora en su función. No sabe lo que se pierde, Dorian, de conocerla personalmente. No se escucha muy bien. No lo escucha por teléfono muy bien. Que no sabe, Dorian, de lo que se pierde de conocerla personalmente.
Ah, no, me imagino. Yo pensé que Dorian decía, no me escucho muy bien, y yo le iba a decir, sí, es que estoy enfermito. Ya, sí, claro. Bueno, Dorian, ¿qué nos quiere contar o qué pregunta le quiere hacer a nuestro invitado de hoy, el subdirector del DAGRE? No, ante todo, pues, a los bomberos, felicitaciones. No te escucho. Sí, Dorian, que nos cuente eso, ¿qué nos quiere compartir hoy? Bueno, ante todo, felicitaciones a los bomberos por lo que hicieron ayer, gran labor. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo cuando me encontraba almorzando en la casa de una compañera. Y le decía yo, qué tristeza, mañana va a amanecer un empresario sin su negocio, unos empleados sin su empleo, ¿cierto? Y esto es lo que dejan estas situaciones, pero bueno, hay que tratar de enfrentarlas con la mano de Dios. Sí. A ellos no, solamente le digo felicitaciones por toda esa labor que hicieron ayer y que hacen todos los días en tantos accidentes diarios que se presentan en nuestra ciudad, lo que quería compartirles, sí. Dorian, ¿cómo está la Milagrosa? Cuéntenos. Delicioso, riquísimo, sí. Se vive un aire de paz, delicioso. Aquí yo vivo cerca del parque. ¿Qué? Y le cuento que el parque de nosotros se convirtió en ese centro de encuentro para todas las familias. Ay, qué bueno. Tenemos acá como que todo lo especial, bajamos al centro como justo como a lo necesario ya, sí. Realmente. Estamos muy bien rodeados con una gran parroquia, con un gran párroco, que tenemos acá el padre Pedro Augusto Berrío, que nos lo mandaron para acá. Bueno, ay, son con muchas ese cosas nombre. Maravillosas que hay en este barrio, de verdad. Oiga, ¿y sabe que es muy rico allá? Sí, las tortas de pescado, ¿cierto, Dorian? Que venden unas tortas de pescado muy buenas. Sí, por aquí ha sido famoso porque hay algunos negocios cerca del parque que se especializaban en el arte de la torta de pescado y eso es filas todos los días de taxistas y personas del barrio y del común. No, y le cuento que por las caras que veo aquí, medio DAGRE ha estado comiendo torta de pescado y yo le garantizo que la mitad de Telemedellín también ha ido a comer torta de pescado. No, aquí Jaime de una dijo, ir a mecatear allá. Claro que sí, bienvenidos, claro que sí. Dorian, qué bueno que nos haya llamado. Bienvenido usted también a Soy Medellín. Estamos atentos a todas sus inquietudes y comentarios. Muchas gracias y estaremos en La Milagrosa. Bueno, muchas gracias a ustedes y que te sales de esa enfermedad. Gracias. Ok, hasta luego. Chao. Bueno, hemos hecho reconocimiento a todos esos bomberos, ¿cierto? Pero hemos hablado ahorita, digamos, de palabras clave, ¿cierto? ¿Cómo se siente el bombero cuando llega el directivo al apoyo, cierto? O sea, hay un reconocimiento también que hay que hacerle al directivo. Y yo no quiero dejar pasar lo que ha sido también el trasegar y cosas muy importantes que le ha tocado a Jaime Enrique. Él es un héroe, pero así como de película, porque las cosas que ha hecho este hombre han sido impresionantes. En medio de lo más difícil. Las vidas que ha salvado han sido muchas, Jaime. Mencionemos solo un hecho que marcó esta ciudad, que todos recordamos y fue una de las tragedias mayores que hemos tenido y fue el desplome del edificio Space. Pues esa tragedia fue muy grande y muy dolorosa, pero no fue más aún gracias a este hombre, porque usted, Jaime, fue el encargado de dirigir la evacuación de ese edificio. Claro, y es ¿cómo que fue, recuerda usted eso? Como casi que el primero en decir, de aquí sí, hay que salir ya. Sí. Así es, pues yo me encontraba como director encargado y ingresa la llamada de una persona, entonces nos suministran la información de un edificio de 21 pisos que presenta unas grietas de un momento a otro, sonó y se agrietó. Entonces son informaciones que uno dice, bueno, a esto hay que pararle bolas. Inmediatamente despachamos una unidad de bomberos y al mismo tiempo despachamos, pues me fui yo de la oficina con un equipo de ingenieros civiles. Que eso también es para resaltar, el equipo de ingenieros y geólogos del DAGRED, que todos los días hacen visitas de inspección por riesgo y todos los días salvan vidas, así recomendando evacuaciones de viviendas que están en peligro. Entonces nos fuimos a hacer la inspección, cuando llegamos y vimos un edificio pues como muy miedoso. Entonces íbamos para adentro, pero no, espere un momentico que nos salga alguien de la constructora y nos diga qué es lo que está pasando. Salió un ingeniero y nos dijo, no, eso no pasó nada, es un daño muy pequeño que no tiene problema, no tiene ningún riesgo. Entonces entramos y empezamos a recorrer desde arriba, caminando, subimos todas las escaleras, luego bajando piso por piso y revisando, hasta que llegamos a una columna pues fallada totalmente, una cosa impresionante. Entonces dije, no, vámonos a hablar afuera, salgámonos de aquí porque eso pues da susto. O sea, ¿qué tal si ustedes confían en ese concepto del ingeniero? Es,
Sí. Ahí. Así fue, ahí estaba la persona, pues una persona encargada de diseñar, estaba diciendo, eso no tiene problema, eso el lunes está listo. Igual entonces ya las personas que vivían en la Torre 6, porque ya estaban muchos apartamentos habitados y en la Torre 5 estaban muy preocupados y estaban todos afuera. Entonces les suministramos la información y le dijimos, mire, aquí es muy peligroso, la recomendación es que salgan y ya cuadran con la constructora a ver cómo los van a dónde los reubican o para dónde los van a mandar mientras se toman las medidas. ¿Cuáles eran las medidas? Era que nos presentaran un plan de trabajo para poder, un trabajo seguro, para ver si lo iban a arreglar o qué se iba a hacer. Pues no, la gente pues acató la recomendación, afortunadamente todos salieron de sus casas y pasaron la noche por fuera y desafortunadamente comenzaron los trabajos sin pedir pues como la autorización requerida. Entonces al otro día, fue una cosa pues de un día para otro, eso fue un viernes, sí. Había un partido de Colombia ese día y al sábado también ya entrando la noche fue que empezó todo ese caos. Entonces era una cosa, fue una cosa muy, muy, muy asustada, pues muy, muy, muy miedosa, pues, o sea, yo me asusté demasiado. Claro. Me asusté mucho también porque nosotros habíamos recomendado la evacuación de la Torre 6 solamente. La Torre 5 dijimos, pues, dejémosla ahí porque no presenta tantas evidencias. Cuando por radio las primeras informaciones que escucha uno, no, es que colapsaron dos torres, entonces el susto es impresionante. Que no fuera la 5. Claro, cogí yo mi carro y me fui corriendo y siente uno como un descanso porque, bueno, esta torre la habíamos recomendado evacuar, la gente había salido, entonces siente uno como un descanso y, bueno, cuando desafortunadamente empiezan a llegar la información de que habían personas trabajando, empieza pues un proceso muy doloroso que fueron 16 días allá, viviendo allá, 24 horas pues acompañando a las familias, porque fue una cosa muy difícil, fueron 16 días muy, muy, muy difícil, vos no sabías a qué hora se comía, cuándo era de día, cuándo era de noche, si era fin de semana, nada, fue muy duro. Además es una convivencia permanente con el dolor, con la tragedia, y eso emocionalmente para ustedes también debe ser... Es durísimo. Muy duro. Y saberla manejar debe ser una cosa completamente difícil. Jaime, vamos a recibir a una televidente que nos está llamando al 268-6033, Diana Cardona, desde el municipio de Bello. Y vamos a contar más historias con Jaime porque usted tiene mucho por contar. Diana, buenas noches, bienvenida a Soy Medellín. Buenas noches, ¿cómo están? Muy Hola, bien, Diana. Aquí Hola, disfrutando Diana. Y elogiando la labor de los héroes, de los bomberos. ¿Y por allá qué? ¿Cómo va Bello? ¿Cómo está el norte del Valle de Aburrá? ¿Está lloviendo? En Bello hace mucho calor. Pues en Bello sí hace mucho calor, pero también ha estado lloviendo mucho. Uh-huh. Te cuento que yo hoy en la mañana siempre llovió bastante, en la noche pues anterior también llovió bastante. Hoy me desplacé hasta La Estrella y salí desde las 2:30 y desde que salí de mi casa hasta ahorita a las 8:30 que regresé, cayendo agua todo el tiempo. Bueno. Bueno, Diana, ¿y nos querés contar algo, preguntar algo? Sí, yo quisiera preguntarle al doctor Jaime que ellos cuando gestionan pues esa labor de riesgo, me imagino que ustedes deben de contar con personal muy calificado y altamente pues especializado. Y también es de resaltar pues la labor de ustedes porque están exponiendo sus vidas, también ustedes tienen familia que cuidar y dan la vida por salvar vidas, entonces es una labor muy bonita que hay que resaltar bastante porque incluso yo puedo contar desde mi familia que pues mi esposo trabaja en Conconcreto y él es operador de maquinaria. Y yo recuerdo que cuando se cayó el edificio Space en el poblado, a él le tocó ir a levantar pues bastantes estructuras, encontraron muchos muertos y todo. Entonces esa fue una experiencia pues muy dura, muy dolorosa que yo tuve desde el lado de mi esposo porque él llegaba pues contando cosas muy duras de toda esa labor. Y también tengo en mi familia una sobrina que es ingeniera civil y la labor de ella pues es también dura porque ella hay veces cuenta que le toca pues como gestionar muchas cosas. Entonces es algo que verdaderamente yo elogio mucho el trabajo de los bomberos y de toda la gente que trabaja con el rescate, con la
la Cruz Roja, la Defensa Civil. Entonces yo lo que le quería preguntar propiamente es que ahora en este tiempo de que hay tanto incendio, que hay tanto desastre natural, tantas inundaciones, esos recursos propiamente vienen de ayuda de lo que es Antioquia solamente, o el gobierno nacional también les da recursos a ustedes para cubrir esas, todo lo que es la parte de logística y de labor de los bomberos y todos los mecanismos de socorro de la ciudad. Diana, muchas gracias. Diana, muchas gracias. Pues realmente el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres es de la Alcaldía de Medellín. Es un departamento a nivel de una departamento administrativo, al nivel de una secretaría. Entonces todos los recursos son directamente desde el del municipio de Medellín. Pero Diana hablaba de algo muy importante y es que nosotros arriesgamos la vida todos los días. Pero entonces ahí es donde quería yo resaltar que en Medellín creo que es la única parte donde el Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres y el Cuerpo Oficial de Bomberos trabajan de la mano. O sea, el Cuerpo Oficial de Bomberos hace parte de la Subdirección de Manejo de Desastres y el equipo técnico, el equipo de ingenieros y geólogos está en la Subdirección de Conocimiento. Entonces es una llave muy, muy interesante. Trabajamos de la mano, incluso en el incendio pues del pasado martes tuvimos un ingeniero todo el tiempo ahí metido. En el tema del Space, el mismo ingeniero estuvo coordinando a los bomberos en las acciones pues, de reforzamiento que se llevaron de manera inmediata para poder continuar con las labores de rescate. Entonces es muy importante resaltar pues, la labor de los ingenieros y geólogos que todos los días visitan todas las comunas, todos los corregimientos. Nosotros tenemos muchas, hace poco, hace 15 días sería que tuvimos muchas emergencias en Palmitas. Entonces, a todas partes llegamos nosotros 24 horas. Jaime, una última pregunta que ya se nos agota el tiempo. ¿Cómo fue para vos pasar de ser un héroe anónimo a ser un hombre que buscaban todos los medios de comunicación, entrevistas internacionales? La BBC te hizo un reportaje a raíz de lo de Space. ¿Qué te dejó todo eso? No, la verdad es que uno nunca piensa pues como en eso. O sea, nosotros en esos 16 días estábamos, era concentrados en encontrar, en rescatar todos los cuerpos de las personas que perdieron la vida y entonces, pues, pero era obligación de nosotros dar información a la comunidad. Entonces nosotros siempre manejamos la información de primera mano hacia las familias. Entonces todos los días a las 5 de la mañana me iba yo para las carpas donde estaban y les contaba en qué íbamos, cuáles eran los avances, cuáles eran, todo, le contábamos absolutamente todo. Entonces, por la mañana, al mediodía y por la noche les contábamos. Entonces, ya después de eso, salíamos para los medios de comunicación, porque todos estaban, todos los periodistas ahí. Entonces, es como una labor que hay que informar a la comunidad, o sea, no podemos quedarnos trabajando así, no, hay que informar, pero nunca pensamos, pues, o sea, yo nunca me imaginé, pues, que iba a ser así, pero igual, pues, el trabajo se sigue haciendo. Claro. Se sigue haciendo con amor. Cuando uno hace las cosas con amor, pues las hace bien hechas. Y hacer las cosas con amor. Hay que resaltar un personaje que nos está llamando a esta hora, aquí a Soy Medellín, 268-6033, la línea. Se trata de Guillermo Uribe, nos está llamando desde el barrio Robledo, desde la Comuna 7, y es bombero jubilado. También arriesgó su vida por salvar vidas, como lo dijo nuestra televidente anterior. Guillermo, buenas noches y bienvenido a Soy Medellín. Bueno, buenas noches, lo felicito por el programa. Le cuento que fui bombero durante 32 años y medio, conozco al ingeniero y sé lo que es ser bombero y me perdona el ingeniero. Es diferente los bomberos en este momento a los bomberos que me tocaron a mí, porque a mí me tocaron... Yo creo que lo más duro de la ciudad me tocó a mí, los carrobombas de Pablo, Villatina me tocó a mí un domingo, el incendio más grande de Medellín que fue Sofasa. En cositas, me perdone ingeniero, a mí como bombero no me pueden engañar. Mi pregunta es esta, ¿qué pasó en este incendio que hubo tanto bombero lesionado, ya que a mí me tocó vivirlo como bombero? Infinidad de incendios grandísimos, donde yo le voy a contar, ingeniero, el incendio más grande y más peligroso
fue el batallón arriba en Buenos Aires. Ese me tocó a mí. Ese fue duro, me tocó también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tanto bombero lesionado? Y para llevar bomberos, pues yo soy bombero, fui bombero antiguo 32 años y medio. Y ser bombero, me perdone ingeniero, no es para todo el mundo. Eso se lleva en la sangre y no se piensa en el dinero. Así es, Guillermo. Así es, don Guillermo. Eso es lo que los diferencia a ustedes del resto de personas. Y mire el ejemplo que nos deja don Guillermo. O sea, ¿cómo fue vivir esa época difícil, como él lo narraba, la época de las bombas en Medellín con Pablo Escobar, la época del deslizamiento en Villatina, que fue una gran tragedia aquí en la capital antioqueña, un poquito más reciente el tema del batallón, en ese entonces el Bombonal 4 en Buenos Aires, que incluso explotó el Armerillo, ¿no? El Armerillo. Balas perdidas por toda parte. Eso se sentían, hermano, pegando en todos lados, eso fue muy miedoso. Cuando el director era Mauricio Facio Lince, yo estaba empezando pues aquí en el tema de la gestión de riesgo y nos tocó atender eso. Eso fue una cosa impresionante, fue muy, muy, muy difícil. Y pues cada incendio tiene unas connotaciones especiales, unas situaciones diferentes. Este tenía un tema de componentes químicos o de almacenamiento de pinturas y componentes pues para fabricación de pinturas. Entonces, tal vez esto es lo que genera pues un riesgo y al momento pues de una de estas canecas causar una explosión grande puede generar esto. Andreita, ¿cómo va la voz? Cada vez mejorando. Peor, pero yo cada vez más contenta con estas historias. No, ¿y sabe qué le va a gustar ahorita más adelante? Que vamos a tener un tema bien, bien, bien chévere. Autocuidado en emergencias, autocuidado para la voz. ¿Servirá eso como emergencia? No sé, tal vez. Ustedes que todos los remedios no tienen un remediecito para esto. Otro invitado que vamos a tener aquí en Soy Medellín, Andrés Manrique, que hace parte del Departamento de Comunicaciones del DAGRED. Es muy importante esto, el Departamento de Comunicaciones, porque a partir de allí empieza, digámoslo así, la atención real de la emergencia para las personas que desconocen cuáles son los protocolos a seguir que están alrededor de una emergencia y cuáles son esas necesidades de autocuidado que se deben tener si usted pues está cerca de una situación de estas. Nosotros vamos a ir a una pausa muy cortica aquí en Soy Medellín, mientras Andreita trata de recuperar la voz, seguimos conversando con Jaime y volvemos con Andrés Manrique para que nos cuente recomendaciones de autocuidado en emergencias aquí en Soy Medellín. Soy Medellín. Regresamos a Soy Medellín con imágenes maravillosas, fotos que nos envía la comunidad de Roller Ñoños. Esta gente se dedica a recorrer Medellín en patines, una delicia. ¿Usted los conoce? Una delicia. ¿Los conoce? Los he visto cuando me tocó cubrir deportes alguna vez. Les hicimos notica, los acompañamos, incluso invitan a la gente a que patinen con ellos. Ah, usted no sabe patinar, no importa, venga que aquí le enseñamos. Disfrute la ciudad sobre ruedas, sobre patines, delicioso, y nos comparten estas imágenes, la fotografía del atardecer muy lindo de Medellín, una fotografía de Daniel Zapata, y ustedes nos pueden seguir. Daniela Zapata, que nos envía una foto bonita, y a toda la gente que nos está viendo, pues nos pueden seguir enviando fotografías, información, a través del correo soymedellin@telemedellin.tv o utilizando el hashtag en redes soymedellintm para que compartan fotografías muy bonitas en este programa, primer programa de Soy Medellín, esperamos que sean muchos más y en el que estamos compartiendo un tema interesante. Ya hablábamos con Jaime Enrique Gómez, subdirector del DAGRED, labor de los organismos de socorro en Medellín, y viene un tema bien importante ahora, autocuidado en emergencias, Andrea. Muy bueno esta parte y sobre todo porque nos atañe a todos, cuál claro. Es la reacción que debemos tener. Y la responsabilidad. Preséntelo usted, que es que a mí ya... Ya no le da. Diga, ¿qué mandamos? ¿Por los organismos de emergencia? Necesito un organismo de socorro para bueno, que... Bueno, llamemos uno que nos dé recomendaciones. Don Andrés Manrique, comunicador del DAGRED.
está con nosotros, especialista en gestión del riesgo, para hablar de este tema importante, autocuidado en emergencias. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre, Andrés? Bienvenido. Muy bien, hombre. Tiempo de verlo, yo. Tiempo de verlo. Casi todos los días. Sobre todo. Llevamos dos semanas un poco movidas. Sí, señor. Bastante moviditas, porque hoy también hubo acción por parte de los bomberos de Medellín, precisamente en el bus, que pues algunos ilegales, como lo han dicho las autoridades, incineraron en el occidente de la ciudad. Allí también hubo presencia de bomberos de Medellín para controlar esta emergencia. Y en esa emergencia también suceden muchas cosas, Andrés, de lo que vamos a hablar. La gente del alrededor, los vecinos, el curioso, el que tiene esto sobre todo. Es que es un arma de doble filo. Sí, ¿no? Es un elemento muy importante. ¿Qué hacer, Manrique? ¿Me dedico a grabar el incendio? ¿Me dedico a tener el video? ¿Me dedico a autoprotegerme de lo que está sucediendo? Y si me dediqué a tomar fotos y a hacer video, ¿qué hago con lo que tengo ahí, con ese material audiovisual? Bienvenido, Andrés, y cuéntenos, en esa gestión de riesgo, en ese autocuidado de emergencias, ¿qué hay que hacer en ese caso? Claro que sí, Jorge, eso es una herramienta que bien utilizada nos sirve mucho, ¿cierto? Y es una herramienta que bien utilizada nos sirve para salvar vidas, a eso es a lo que le apuntamos. Con el tema de las redes sociales, creo que es fundamental darle un buen manejo, un manejo responsable a estos aparatos, ¿cierto? Pero sobre todo eso está la integridad. Cuando yo paso por una emergencia, o sea, normalmente el común de la gente siente curiosidad, ¿cierto? Claro. Quiere ir a parar, se paran en las vías, las motos, se bajan de la moto, del carro, se van hasta donde puedan estar lo más cerca posible. Pero no nos vamos muy lejos. La emergencia con nuestros bomberos, la más reciente, el incendio del que estamos hablando. Además, cualquier cantidad de curiosos a pocos metros, con cerramientos, se saltan los cerramientos, con el celular todo el tiempo, listo, tiene su móvil, haga la imagen, dele buena utilidad a esa imagen, pero cuide su vida. Había acabado de explotar este caso y la gente seguía y se acercaba más. Y les decía a la policía, señores, puede seguir explotando. Y ahí seguían. Entonces, no podemos perder el autocuidado. Es fundamental. A todos nos gusta contar. Todos somos comunicadores en potencia. Todos tenemos esta herramienta tan útil que nos sirve mucho. Y que bien canalizada, eso nos va a ayudar. Pero hay que ser también medidos. Y primero la integridad. En un caso de estos, que era un incendio de estas magnitudes, donde había tanto riesgo, y pasó lo que pasó, los ciudadanos, o sea, al frente de la situación, habían muchos ciudadanos, ya los habían cercado con un cordón, y aún con el cordón se metían para estar cerca y tener su evidencia, ¿cierto? Hombre, cuide su vida. Si ve una emergencia, de lo mejor que puede hacer, de lo mejor que puede ayudar es retírese de la emergencia, ¿cierto? Porque se va a volver una carga para la emergencia si le llega a pasar algo. ¿Qué tuvieron que hacer entonces en este caso? En este caso, con el apoyo de la Policía Nacional, de los compañeros de Espacio Público, hacen una zona de cerramiento, ¿cierto? Que solo quedan las entidades, los organismos de socorro, los bomberos, y hay que respetarla. Esa zona de cerramiento hacia afuera. Lo ideal fuera que la gente se retirara por el riesgo que se está generando. Pero listo, la gente se queda en curioso, así, o sea, estar pendientes, grabando, hombre, tenga presente, cuide su vida. Si le están diciendo que hay químicos, evacúe. Pero la gente no. O sea, él a la gente con los ojos llorosos, pero el celular acá. Sí. Cierto. Entonces, son asuntos que tienen que ser desde uno mismo. Que la gestión del riesgo es empieza por usted, empieza por usted, empieza por mí. Si yo soy consciente que hay un riesgo, yo me retiro. Nosotros porque estamos ahí y estamos expuestos a esos riesgos. Pero el ciudadano, el común, si ve una situación de esta, evacúe de la forma, pues evacúe porque es que estalló y lesionó unas personas y en vez de evacuar seguían intentando violentar el cerco de seguridad para tener las imágenes de primera mano, ¿cierto? Andrés, eso aplica para todo tipo de emergencias porque tenemos el ejemplo del incendio, ¿cierto? Pero hemos tenido situaciones también durante los últimos días que han generado, digamos, esa misma curiosidad de las personas, de los vecinos, de los mismos afectados por estar cerca para saber qué está pasando. Y hay que poner el ejemplo también, y estamos precisamente muy atentos de lo que está pasando con el edificio Bernavento ahí en la Loma de los Bernal. Todavía hay mucha gente que quiere acercarse, que quiere pasar ante el riesgo que representa esta estructura. También, ¿cuál sería el llamado para esas personas? Sobre todo, uno muy importante, el de no generar pánico, el de conservar la calma y siempre cotejar
todo lo que se necesite saber sobre lo que está ocurriendo con la autoridad competente. Muchas veces, hay que decirlo, somos tendenciosos a criticar, a juzgar o a dar opiniones frente a una situación delicada que puede generar pánico. Pero ¿cuál es el llamado precisamente cuando ocurre una emergencia como esta? Muy chévere ese tema, Jorge, porque eso es lo que está de moda ahorita y son las falsas noticias, ¿cierto? Y si en la parte de seguridad se ve que lo tocaba el señor alcalde, a nosotros en la gestión del riesgo es constante. Y mientras los voceros son al frente hablando, uno es detrás sufriendo y cómo, ¿cierto?, contrarrestar las falsas noticias con información oficial, oportuna, a tiempo, ¿cierto? Y en este tema, la invitación es, en Medellín, las personas pueden verificar la información de emergencias a través de unas redes sociales que tenemos. Si a usted le llega una cadena, es que va a temblar en 5 minutos y esto se va a caer, hombre, vaya a la fuente oficial, no reenvíe el mensaje. Hay que ser muy juiciosos con eso. Hay que mirar de dónde viene el mensaje y mirar si es una fuente oficial y una fuente creíble, pero no reenviar. ¿Cuáles son las redes oficiales? Las redes sociales son en el Twitter, estamos como @DAGRDMedellín. En Facebook estamos como Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. En Instagram estamos como DAGRDMedellín. Igualmente en YouTube, estamos también como DAGRDMedellín. Son las cuentas oficiales de gestión del riesgo de desastres Medellín. ¿Han sido ustedes víctimas justamente de esas noticias falsas? Claro, claro, también las hay, pero incluso que llegan de otras zonas del país, ¿eh? Entonces son o cadenas que son muy viejas. Y nosotros de inmediato tenemos que salir al paso con información oficial a decir, venga, algo muy sencillo, piense antes de reenviar, ¿cierto? Si a usted le llega, respire, porque a todos nos gusta informar y contar. Entonces la inmediatez nos lleva a, pasó esto, pero o mandan el mensaje cortado, no saben quién lo dijo, o un audio, vea, que empaquen el morral aspirina, un mango, una botella de agua, un radio y una vela, que porque, venga, mire quién le envió el mensaje, ¿cierto? Eso se llama responsabilidad social y es de cada uno, ¿cierto? La fuente oficial tiene un papel muy importante, pero uno como ciudadano también tiene que ser responsable y verificar de dónde me llegó y cómo lo voy a reenviar. Es por eso que nosotros hemos estado con la comunidad también de Bernabento, Bernalejas, haciendo unas reuniones periódicas, informando primeramente a ellos, a los medios de comunicación y socializando para que nada nos tome por sorpresa. Muy bien, recordamos la línea 268-6033 para que usted se comunique con nosotros aquí en Soy Medellín. Estamos contando historias, haciendo recomendaciones, hoy específicamente haciendo reconocimiento a los bomberos, al DAGRED, a estas personas que están siempre, constantemente vigilando y estando pendientes de lo que pueda ocurrir en la ciudad de Medellín. Un incendio, un accidente de tránsito, alguna dificultad con una estructura, deslizamientos, derrumbes, siempre está el DAGRED, pero no solo para llegar y simplemente pues, atender la emergencia. Viene esta parte importante para la cual está con nosotros Andrés Manrique, que es de la prevención. El tema del autocuidado en las emergencias, porque cuando, como ya lo decía Manrique en el ejemplo, hay cosas que no se pueden predecir, un temblor no se puede predecir, un terremoto no se puede predecir, pero hay una serie de cosas que sí se pueden hacer y es el tema del autocuidado. Hay una pregunta que nos envían de manera escrita, Isabel Longas, si ya existen algunas herramientas de chequeo para revisar las emergencias de los planes o planes de emergencia. Muy bien, sí, ya existen herramientas de chequeo para revisar planes de emergencias de las empresas. ¿Eso existe? Es un tema también que manejamos desde la Subdirección de Conocimiento y Reducción del Riesgo. Le podemos dar los datos y con alguna persona de nuestro equipo de trabajo le podemos brindar el acompañamiento. Se orienta a una parte que está dedicada al sector empresarial. ¿Sí? Que es orientarlos a formular sus planes de emergencia, ¿cierto? Claro. Entonces nos llaman nosotros con nuestro personal, vamos, los acompañamos, les miramos si está bien, qué recomendaciones hay, eso es una parte muy importante. Y hay otra cosa muy importante, Andrés y Andreita, para que sigamos con la dinámica del programa, y es ese apoyo que además tiene el DAGRED, pero también los bomberos, y son los organismos de socorro. No hemos hablado de los organismos de socorro, que también están ahí. Uno puede pensar que hay una gran cantidad de personas que realmente ayudan y es así, llegan, no solo los bomberos, llega por allá la defensa civil,
¿cierto? Llega también el tema de organismos de socorro de la misma empresa. Hablemos un poquito de eso, Andrés. Detallemos organismos de socorro. Pues bueno, un tema más del director, pero claro, hacen parte de esta gran familia de la gestión de riesgo de desastres de Medellín y son muy valiosos. De verdad que es la parte que ellos nos brindan como apoyo y, por ejemplo, en este caso también estuvieron todos en total disposición desde el primer momento hasta el último momento. Y si necesitamos apoyo para lo que sea, ellos siempre están ahí firmes, filados, 24 horas. Son una gente maravillosa, son abnegados y de verdad que generan una sinergia muy bonita con el sistema de emergencias de ciudad. Andrés, pues qué labor tan meritoria la tuya desde el área de comunicaciones, porque de cierta manera pues también vivís toda esa, el peso de las emergencias, de lo que sucede, de lo dura que es la labor. También estás ahí en una labor fundamental, comunicar lo que está sucediendo y hacerlo de la mejor forma. Yo sigo sufriendo por mi voz. Les ruego a los televidentes que me disculpen hoy. Para la próxima se las tengo full. Regia. Full. Bueno, un reconocimiento a Andrés. Andrés, qué bueno, ¿verdad?, que estuviste acá. Gracias, Andrés. Nos sentimos muy orgullosos de tener colegas como vos. Gracias. Claro, lo sabemos porque para poder comunicar bien tiene que estar presente pues precisamente en la emergencia para que esa información que sale a los medios de comunicación o a la población afectada por X o Y emergencia pues llegue de la mejor manera y de manera clara y contundente. Hacemos otra pausa, Andreita, y intentamos otra vez. ¿Será que una pastillita, algo calientito para la garganta? Agüita. ¿Qué me recomendás? Como dicen las abuelas, agüita con jengibre. Qué chao, que ya volvemos. Bueno, no, volvemos, ¿sabe cuándo? Dentro de 8 días. ¿Cómo tenemos así ya? Más de Soy de Medellín. Cada 8 días. Este programa. Rapidito. Gracias por ser Soy Medellín. Chao. Chao.